Esta clase, la próxima, vamos a ver en bastante líneas generales, con uno que otro detalle, el sistema endocrino, que es la otra gran manera que tiene nuestro organismo de hacer control homeostático de las funciones fisiológicas del organismo. ¿Ya? Pero antes, como siempre, nuestro repaso en 5 minutos de la clase anterior. ¿Ya? En la clase anterior vimos lo que era el sistema nervioso autónomo y básicamente vimos que era fácil distinguir el sistema nervioso simpático del parasimpático, como estaban distribuidos los neurotransmisores. Por ejemplo, en el caso del parasimpático, tanto la sinapsis preganglionar como la neurona posganglionar usan acetilcolina. En cambio, en el sistema simpático, tanto hay dos posibilidades de que la neurona preganglionar use acetilcolina, pero puede usar epinefrina o norepinefrina de dos maneras: uno como si fuera un neurotransmisor, igual que el parasimpático, o otro como si fuera una hormona. ¿Ya? Entonces, lo interesante que vimos que no necesariamente la naturaleza química de este caso un neurotransmisor significaba que iba a operar siempre como un neurotransmisor en una sinapsis, sino que también podía funcionar como si fuera una hormona, es decir, operar a distancia. Por otro lado, vimos que lo que habíamos estado viendo hasta el momento, que un mismo neurotransmisor ejercía una acción similar, pero no pusimos atención en que en realidad la especificidad de la acción, en este caso vimos por ejemplo la acción que tiene la norepinefrina sobre la irrigación muscular o la irrigación de la víscera, en este caso de los intestinos, que eso dependía en realidad del tipo de receptor que había. Si no me equivoco, aquí eran los alfa, ya que los beta, o si no al revés. Y que la especificidad de la respuesta tenía que ver con el tipo de receptor que había en el órgano blanco en particular. O sea, no era una propiedad del neurotransmisor en sí mismo, sino que del receptor que teníamos. ¿Ya? Entonces hay, por ejemplo, por mencionar alguno, hay neurotransmisores, hablando de especificidad, como la serotonina, ya muy importante en todo lo que sean trastornos de depresión, que están como en los terminales serotoninérgicos, están como en todo el cerebro. Pero la especificidad de la acción está dada por los receptores, y en el caso de la serotonina hay como 15 subfamilias, ¿ya? O sea, ese es como el ejemplo más extremo, ¿ya?, de especificidad dada por una gran variedad de receptores. Bueno, y eso fue lo que vimos así menos de 5 minutos en la clase pasada. Ya, nuevamente, la lectura recomendada son aquí en realidad en el libro el Guyton está súper desarrollado todo el sistema endocrino, así que son hartos capítulos, son del 75 al 80. Y en el Berni y en Levy también son del 37 al 42, bastante extenso, ¿ya? Y por supuesto, lo que yo siempre recomiendo son videos de YouTube, por ejemplo estos dos que son súper buenos, que les van a dar la visión general acerca del sistema endocrino, ¿ya? Ahora, si quisiéramos hacer una comparación entre lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso, básicamente, si uno compara la velocidad,
uno podría decir que el sistema endocrino actúa como si fuera un sistema nervioso, pero en cámara lenta. Es mucho más lento porque depende de la liberación de una sustancia a distancia, que son las hormonas, que tienen que viajar por el sistema circulatorio, y cualquier acción que ejerce esa hormona va a depender del metabolismo celular, porque va a haber enzimas que la degradan, por lo tanto la vida media de esa hormona va a ser en general mucho más larga que la de un neurotransmisor. ¿Ya? Estamos hablando de que hormonas, su acción puede durar horas, comparada con la acción de un neurotransmisor, por ejemplo, en el sistema nervioso central, que son del orden de milisegundos. ¿Ya? Así que es un sistema de homeostasis, pero como en cámara lenta. ¿Ya? Y aquí un ejemplo de las principales glándulas que vamos a repasar en torno a lo que es glándula del sistema endocrino. Todo lo que tiene que ver con parte del sistema endocrino, que tiene que ver con los sistemas reproductivos, tanto masculino como femenino, eso se va a ver en un capítulo aparte más adelante. ¿Ya? Y lo que a nosotros nos va a interesar es, nosotros principalmente vamos a ver en esta clase lo que es los dos sistemas o las dos modalidades que tiene de regularse el sistema endocrino por retroalimentación. Y para la próxima clase yo creo que vamos a ver más específicamente lo que pasa en la regulación de la hormona relativa a la tiroide y a la glándula paratiroide. ¿Ya? Entonces, hay que conocer un poco los actores en esto y si pudiéramos dividir las hormonas así a grosso modo, las podríamos dividir en dos tipos. Uno, que son hormonas que sean solubles en agua, ¿ya? Es decir, que puedan transitar libremente en el medio acuoso, y estas hormonas en general van a requerir de un receptor, ¿ya? Es decir, de una proteína de membrana, y que la unión de esta hormona al receptor va a generar cambios de manera intracelular. Y nosotros ya hemos visto en el caso de neurotransmisores del sistema nervioso central, varias neurotransmisores como el que acaban de mencionar hace un rato, como la norepinefrina, que también actúa como hormona. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de mecanismos pueden gatillar la unión de esta hormona a su receptor? ¿Ya? Y si no me equivoco, hay como dos o tres mecanismos posibles. ¿Ya? Entonces, muchas hormonas, como dice acá, aquí en mi computador, como tiene un PowerPoint más reciente, no, el font parece más grande, aquí no sé, todo se achicó, ¿ya? Pero un mecanismo común de varias hormonas es variar los niveles de AMP cíclico al interior de la célula. Ustedes saben en su clase de biología celular que existen las que se llaman las cascadas de señalización, perdón, que una de ellas es la llamada del AMP cíclico, que puede generar mucha respuesta a nivel intracelular. Y la AMP cíclico es simplemente una cascada en que vía activación una proteína G, ¿ya?, se puede producir la activación de esta enzima que está anclada en la membrana, que se llama adenilato ciclasa, que lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico, y esa es una señal que puede activar otras enzimas al interior de la célula, ¿ya? Por ejemplo, puede activar una proteína sinasa que sea dependiente de AMP cíclico, ¿ya?
Recordemos que las proteínas sinasas, o mal escrita en varios libros como quinasas, porque eso es Spanglish, son proteínas que le pegan un grupo fosfato a otra proteína, y eso es un mecanismo común para regular muchas funciones celulares, ¿ya? Lo que se llama la fosforilación. Y eso puede generar muchos tipos de respuesta celular, ¿ya? Activación de otras enzimas. Entonces, este es como el mecanismo de hormonas que activan lo que se llama la cascada del AMP cíclico. Aquí hay una lista de las hormonas que utilizan ese sistema de segundo mensajero del AMP cíclico. A ver, alguna que sea la que vamos a ver hoy día, la corticotropina, por ejemplo, hormonas importantes para la reproducción, la vasopresina, que tiene que ver con la presión arterial, la calcitonina, que tiene que ver con la señalización para controlar la homeostasis del calcio, ¿ya? Todas esas enzimas las vamos a ver en su, o sea, perdón, todas esas hormonas las vamos a ver en su debido tiempo. Otro mecanismo de unión al receptor que tienen las hormonas es el mecanismo dependiente de lo que la enzima fosfolipasa C. Entonces, la fosfolipasa C también es una enzima de membrana que lo que hace es degradar un fosfolípido presente en la membrana, que es el PIP2, dicho en castellano es el bifosfato de fosfatidil inositol, ¿ya? Que es el PIP2, y lo que hace es degradar esta molécula en dos moléculas. Una es el IP3, el trifosfato de inositol, y otro el diacilglicerol, ¿ya? Y esta cascada de señalización en particular tiene que ver con principalmente con liberación de calcio que está presente en depósitos intracelulares, ¿ya? Entonces vimos un mecanismo de unión de hormona al receptor que produce variaciones de los niveles de AMP cíclico intracelular. Y este otro, lo que va a producir a nivel intracelular es variaciones de los niveles de calcio. Y ustedes saben que el calcio intracelularmente sirve para generar muchas respuestas a nivel celular, de muchos mecanismos de cascada de segundo mensajero, en los cuales está involucrado el calcio, ¿ya? Y aquí hay una lista de las hormonas que utilizan ese mecanismo de señalización a través de la fosfolipasa C, las catecolaminas, los receptores de tipo alfa, nuevamente hormonas relacionadas con el sistema reproductivo, hormonas para tiroidea, la oxitocina, la vasopresina también, otro tipo de receptores, etcétera, que las vamos a ver también en su debido tiempo cuando veamos al sistema que las regula en particular. Otro tipo de vía en la cual las hormonas ejercen su acción son aquellas hormonas que presentan solubilidad en lípido, ¿ya? La gracia que tienen las hormonas que tengan cierto nivel de solubilidad en lípido es que por ser de naturaleza lipídica pueden atravesar la membrana por difusión simple, no necesitan un mecanismo de transporte y actúan en un receptor a nivel intracelular, ¿ya? Entonces, gran diferencia, el otro era un mecanismo que ya conocíamos de receptores de membrana. Este otro tiene que ver con que su blanco de acción está a nivel intracelular, ¿ya? Y
Por ejemplo, aquí hay un mecanismo de, por ejemplo, de acción de una hormona que, como dijimos, pasa a la membrana celular por difusión simple y puede actuar con un receptor citoplasmático, ¿ya? Y puede inclusive modular la síntesis proteica. Entonces es un típico mecanismo en el cual varias hormonas pueden activar o inhibir la transcripción de genes, ¿ya? Por lo tanto, pueden modular la síntesis de proteínas. Entonces, a diferencia de los otros, podemos tener que estas hormonas, que son lipídicas, pueden llegar a entrar al núcleo y modular la transcripción. ¿Ya? Entonces, ¿qué hormonas son las que hacen eso? En general, todas las que se llaman hormonas esteroidales, que son derivadas del colesterol, aquí está la molécula de colesterol, que está simplemente para mostrar que se parecen mucho, ¿ya? Que metabólicamente son derivadas de esa. Entonces, de la, por ejemplo, de la que vamos a hablar hoy día, el cortisol, ¿ya? Hormona que está involucrada en la respuesta a estrés, ¿ya? Aquí hay otras hormonas más conocidas, tal vez como la testosterona o el estradiol, hormonas relacionadas con el sistema reproductivo, ¿ya? Y entonces, esta hormona, nuevamente, no, su receptor no es extracelular, sino que está ubicado al interior de la célula y puede modular la transcripción génica. Bueno, pero eso tiene que ver con la naturaleza química de la hormona, pero también nosotros podríamos dividir, y aquí aparece como un nuevo manera de regular, que no habíamos visto, o sea, una nueva manera de hablar de retroalimentación, de hablar de homeostasis, que no habíamos visto hasta el momento, que es que tenemos dos mecanismos de acción. Uno puede ser un mecanismo de acción directa, es decir, hay una variable bajo control homeostático y producto de eso se modula la secreción de la hormona. O puede haber de que esta hormona en particular lo que hace no es regular la variable fisiológica que a nosotros nos interesa, sino que regula el nivel de la hormona que a su vez regula esa variable fisiológica. ¿Ya? Entonces, fíjense, es como un doble bucle de retroalimentación. En uno tiene que ver con la acción directa sobre la variable y la variable es la que es nuestra señal que es sensada para nuestro bucle de retroalimentación o loop de retroalimentación, se le dice en inglés. Pero la otra tiene que ver con medir los niveles de otra hormona que está siendo regulada. ¿Ya? Entonces, a eso lo vamos a llamar al primero, que es más o menos lo que uno debería esperar, lo que vamos a llamar la acción directa. Es decir, tenemos la hormona que es secretada por una glándula endocrina. Eso actúa sobre un órgano blanco, un órgano diana. Esto genera efecto fisiológico y eso genera un cambio en una variable. Aquí dice, por ejemplo, la glucemia, el nivel de azúcar en la sangre, y eso genera una retroalimentación negativa que disminuye la secreción de esa hormona en particular. Entonces, hasta este momento, esto no es nada nuevo, es lo que hemos visto como mecanismo general de homeostasis, ¿ya? Entonces, como decía aquí el ejemplo, un caso es la glucemia y un mecanismo directo que ocurre en el páncreas, ¿ya?
que controlan los niveles de azúcar en la sangre y se hace a través de dos hormonas, ¿ya? Hay células beta en el páncreas que lo que hacen es secretar insulina, y la insulina lo que hace es promover la remoción de azúcar de la sangre hacia el interior de la célula, ¿ya? Y el mecanismo por el cual lo hace es activando ciertos transportadores, ¿ya? Y cuando hay y eso pasa en las células beta cuando hay niveles altos de azúcar. Cuando hay niveles bajos de azúcar, las células alfa secretan el glucagón, que lo que hace es promover la liberación de glucosa desde el interior de la célula hacia el plasma. Y esto es un mecanismo de control homeostático directo, que no es muy distinto de lo que hemos visto antes, ¿ya? O sea, aquí está la variable, que es el azúcar en la sangre, y una variación en la variable genera un cambio en la glándula endocrina que controla los niveles de hormona, ¿ya? Entonces, es súper directo este bucle de retroalimentación, ¿ya? Ok, ahí está todo relativamente simple. Pero aquí está la parte un poco más complicada, que es otra manera en la cual en el sistema endocrino nosotros encontramos este mecanismo de homeostático, que es que hormonas regulan a otra hormona. Y eso lo podríamos llamar así, súper generalmente, como cascadas de hormonas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, neuronas que están producidas en el hipotálamo, ¿ya? Y se genera una hormona que se llama en general hormona liberadora, que actúa sobre la hipófisis, otra estructura del cerebro, y la hipófisis genera una hormona que es la que va a tener acción directa sobre el órgano, que va a producir la hormona que finalmente va a generar la acción en los órganos blancos y el efecto fisiológico. Entonces, si ustedes se fijan, y aquí yo quiero hacer recalcar así la sutileza de esto, aquí en realidad no hay un control de la variable fisiológica final, ¿ya? O sea, no hay una señal de retroalimentación acá, ¿ya? Sino que la señal de retroalimentación tiene que ver con los niveles de hormona, de la hormona final que va a actuar sobre los órganos, ¿ya? Entonces, esta diferencia conceptualmente es distinta de lo que habíamos visto antes. Antes tenía un sistema que estaba sensando la variable fisiológica, que en ese caso anterior pusimos como ejemplo el azúcar, ¿ya? El azúcar en la sangre. Pero en este caso, lo que se está sensando son los niveles de la hormona que va a hacer su efecto final, ¿ya? Y estos niveles de hormona, esos son los que pueden hacer retroalimentación negativa, en este caso, súper simplificado, a dos niveles: a nivel de la hipófisis o a nivel de las neuronas de tipo en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama en general cascadas de hormonas. Y es algo nuevo que no habíamos visto antes en lo que hemos visto de homeostasis, ¿ya? Porque la definición clásica que habíamos visto de homeostasis es que la variable fisiológica, la que produce el efecto fisiológico, como dice acá, es la que es sensada. Aquí no. Es la hormona que controla eso, ¿ya? Entonces, esto, volviendo al tema del tiempo, hace de que toda esta cadena de eventos sea a su vez lenta, ¿ya? Porque acá va a haber una síntesis de una hormona, va a haber liberación de esa hormona, tiene que viajar por la sangre hasta la otra glándula, en que a su vez va a haber síntesis de nueva hormona que va a actuar
nuevamente liberarse en la sangre, y esa otra puede liberar otra hormona que también va a dejar a su órgano diana a distancia. Entonces hay mucha etapa, ya sea de que el sistema endocrino sea un mecanismo de reacción más lento, pero lo que lo hace a su vez como más estable en el tiempo, ¿no? Porque las acciones son más lentas. Ya. Entonces, uno de estos sistemas de cascada de hormonas más importante es lo que se llama el eje HPA, que eso viene del inglés, del eje hipotalámico pituitaria glándula adrenal, pues es el HPA, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en ahora? Entonces, primero algo interesante. Nosotros habíamos visto de que el sistema nervioso central estaba, eso lo habíamos visto, no sé si en la clase pasada o antepasada, estaba como un poco como aislado del resto de la circulación sanguínea, ¿ya? Pero justo esta parte que nos interesa, que esté conectada con el sistema circulatorio, con el plasma, que es el hipotálamo, no está 100% aislada del resto de la circulación sanguínea, ¿ya? El hipotálamo está ubicado aquí en la base del cerebro, y hay una especie de zona, un microcircuito de circulación sanguínea que pasa por ese órgano, ¿ya? Y que le permite a esta estructura del sistema nervioso central estar conectado con el mundo, con lo que pasa en el plasma, ¿ya? Entonces, toda esa historia que les conté de la barrera hematoencefálica es correcto para todo el resto del sistema nervioso, excepto para esta estructura que se llama el hipotálamo, ¿ya? Esa es una particularidad del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, por decirlo así, es un órgano así súper open mind, así está abierto al mundo, está percibiendo lo que pasa en el resto del organismo a través de los niveles de metabolitos en el plasma, y con eso de ahí puede estar sensando las señales para regular los niveles de otras hormonas. Entonces, donde está involucrado así a grosso modo está vinculada con las emociones, con el hambre, la saciedad, la temperatura y el sueño. Eso sería como más o menos, así a grosso modo, las funciones que tiene el hipotálamo, ¿ya? Y aquí vemos como una especie de punto de unión entre lo que habíamos visto del sistema nervioso autónomo, ¿ya? En particular, vimos que en el sistema nervioso simpático era como una especie de mecanismo de respuesta a emergencia, o como se dice en inglés como el run and fight, o sea, del correr o pelear, ¿ya? Que es una situación de estrés en particular, una situación de alerta, que puede ser disparada, evocada rápidamente por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Cosas como aumento de, aquí está el corazón, aumento de la frecuencia cardíaca rápido, dilatación de la pupila, disminución de la circulación sistémica de sangre, pero mayor circulación de sangre a la circulación periférica muscular, por ejemplo. Y entonces, lo que se llama el eje HPA es como la respuesta al estrés, pero lenta, ¿ya? Y de larga duración, que tiene si lo comparamos con el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, lo que hace el hipotálamo es producir una hormona que se llama, ahí la puse las siglas en inglés, me parece, sí, en inglés, CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿ya?
Y voy a mantener la sigla en inglés porque en realidad es algo que se utiliza en la clínica, así, ¿ya? Y en vuestros libros de fisiología se mantiene las siglas en inglés, ¿ya? Así, una especie como de convención, ¿ya? Porque a veces cuando si traducimos todo el español al inglés, como que le perdemos pista a la literatura, porque la última información que salga en la literatura va a venir en inglés, ¿ya? Así que es bueno acostumbrarse a conocer la sigla en inglés. A propósito de última información, hoy día a las 5 de la mañana me llegó un email de que dieron los premios Nobel de Medicina y Fisiología. Pues se me olvidó de que les iba a comentar, pues se me olvidó de a quién se los dieron, ¿ya? Pero le dieron a 3 personas. Pero no me acuerdo cuál era ¿por qué le dieron el premio Nobel? A ver, vamos a buscarlo. No sé, era como importante. Me llegó en el New York Times. Ah, aquí está. Yo que sigo el New York Times, es muy importante estar informado de lo que pasa en Estados Unidos. Ah, aquí está el premio Nobel. Ya. Entonces, los premios Nobel de este año, a propósito de que estamos en curso de fisiología, es importante saber esas cosas. Ah, y que es algo que no vamos a ver en el curso de fisiología. O sea, sí lo vamos a ver, pero no lo que ellos vieron, que es, ellos estudiaron estas 3 personas, es bueno, uno es inglés, el otro, y los otros dos creo que son norteamericanos. Uno de ellos es profesor de la Universidad de Johns Hopkins, donde yo tuve el placer de trabajar hace muchos años. Y el premio Nobel que se ganaron fue por su trabajo en cómo las células sensan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Que eso, yo lo que estuve leyendo es distinto de lo que ocurre a nivel de estructuras subcorticales de sensar los niveles de oxígeno. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las células en general, cómo reaccionan a los cambios de niveles de oxígeno, ¿ya? Entonces, que es un poco distinto a hablar de cómo controla el organismo los niveles de oxígeno en la sangre, sino que los mecanismos como más generales, que tienen que ver, por ejemplo, con estrés, con anemia, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ese fue el premio Nobel de Medicina y Fisiología este año. Bueno, entonces está la hormona liberadora de corticotropina, ¿ya? Y aquí hay un sistema, creo que no puse un esquema detallado, pero eso lo pueden ver en el libro. Hay un sistema de vasos que comunican el hipotálamo que está por acá con esta otra glándula que se llama la pituitaria o la hipófisis, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar por los dos nombres en la literatura. Y hay una como microcirculación, unos vasos que salen de aquí, llegan directo a la hipófisis, que se llama el sistema porta hipotálamo hipofisiario, y actúa particularmente sobre la glándula pituitaria anterior, ¿ya? Y lo que hace es liberar esta hormona que se llama la corticotropina, ¿ya? Que es un péptido, esta hormona es un péptido, por lo tanto, si un péptido es soluble en solución acuosa y por lo tanto se une a un receptor, ¿ya? No pasa al interior de la célula. Y tiene una vida media de 70 minutos, es decir, que en 70 minutos
la mitad de la concentración de esto en la sangre ha sido degradada, ¿ya? En ese periodo de tiempo, ¿ya? O sea, como pueden darse cuenta, ciertamente el efecto de la hormona es un efecto que dura mucho más que los pocos milisegundos a segundos de un neurotransmisor del sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, entonces este péptido actúa sobre el adenohipófisis y en respuesta a lo que hace la adenohipófisis es liberar la hormona ACTH, que se llama hormona corticotrofina. ¿Ya? Y aquí vemos que eso es interesante, porque existe esta interfase así, tan exquisitamente delicado y regulado, así. Es como si el sistema nervioso a nivel endocrino como que manda una señal tímidamente, ¿ya? Por decirlo así, hacia el exterior. Es como raro este circuito, ¿ya? Pero esto que es una cosa súper local, este circuito, genera la liberación de esta, y esta hormona es la que puede viajar a gran distancia a su órgano blanco, órgano diana, que es las glándulas adrenales, que están ubicadas sobre los riñones, ¿ya? Y el efecto que tiene es la liberación de glucocorticoides. El grupo de los glucocorticoides son el cortisol, la cortisona y la corticosterona, ¿ya? Y en particular el cortisol es el que se aumenta grandemente en el sistema circulatorio y puede actuar en muchos órganos, ¿ya? El cortisol. Entonces recordemos que todo esto del HPA es la respuesta al estrés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van atrasados en la prueba de fisiología, ¿ya? Es una situación estresante, y una vez que llegan a tiempo a dar la prueba de fisiología, no se apaga inmediatamente la respuesta a estrés, sino que tienen que decirle: oye, profe, me da unos minutos, quiero relajarme, ¿ya? Entonces ese es efecto de las hormonas, en particular el cortisol, que va a seguir actuando un rato, ¿ya? Ahora, contrariamente a lo que se pensaba en educación hace unos años atrás, el estrés es bueno para el aprendizaje, ¿ya? Mucho estrés es malo, ¿ya? Pero niveles moderados de estrés o niveles bajos de estrés son buenos, ¿ya? Entonces, que ustedes estén estresados estudiando es bueno, ¿ya? Pero que estén muy estresados es malo, es detrimental para el aprendizaje, ¿ya? Pero aquí estamos viendo otro tipo de respuesta, que es la respuesta de emergencia del organismo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando esta respuesta de emergencia se prolonga mucho? ¿Ya? Hay ciertas enfermedades, ustedes tienen, sí, pues ustedes tienen fisiopatología. O sea, deberían, sí. Bueno, entonces cuando vean fisiopatología, yo no les voy a adelantar mucho de eso, van a haber enfermedades que están relacionadas con el cortisol. La típica es el síndrome de Cushing, ¿ya? Que es una secreción permanente, exagerada de cortisol. Hay varias cosas que lo pueden provocar, así como respuesta inmune, como por ejemplo algún tumor, ¿ya? Que genera producción de ACTH, por ejemplo, ¿ya? Y o sea, tumores de la adenohipófisis que genera una producción descontrolada de ACTH. Y el síndrome de Cushing, la característica que tiene es que, como es una respuesta preparatoria al estrés, genera cosas como aumento de peso, porque una de las cosas que promueve el cortisol es aumento de los niveles de azúcar, ¿ya? Por lo tanto, la gente que tiene síndrome de Cushing tiene sobrepeso, ¿ya? Entonces, eso es alguna de las enfermedades que ustedes van a ver en detalle cuando tengan fisiopatología. Entonces,
No solamente, bueno, el hipotálamo tiene como, habíamos mencionado hace un rato, como varias cosas que está sensando, ¿ya? Está las señales de estrés, por ejemplo, que es estrés químico, como dice acá, como una situación de hipoglucemia. Estrés de tipo emocional, estrés de tipo físico, ¿ya? O también, y eso no lo vamos a tocar mayormente, está modulado por los ritmos diurnos, como dice allá, o lo que ustedes conocen como los ritmos circadianos, ¿ya? El ritmo circadiano modula la actividad en general de muchas hormonas, ¿ya? Y bueno, aquí está ejemplificado el sistema PORTA, ¿ya? Que actúa sobre las células que están acá en la adenohipófisis y la producción de ACTH. Y aquí están ejemplificados, por ejemplo, los sistemas de retroalimentación que modulan la secreción de CRH, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la farmacia, ¿ya? Ustedes se pueden imaginar de que cuando si tenemos un desbalance homeostático aquí, hay varios puntos en que se puede tratar esto, ¿ya? Si tenemos una baja de cortisol en el sistema, ¿ya? Y necesitamos aumentarlo, podemos hacerlo con algo que estimule la producción de CRH o con algo que a ver, o sea, eso puede ser lo otro, estimular los receptores de CRH, ese sería otro mecanismo, con alguna droga artificial parecida al CRH que se una a los receptores en la adenohipófisis y promueve la producción de ACTH, ¿ya? Por ejemplo, o directamente ACTH en la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces hay varios puntos en los cuales podemos tener blancos de acción farmacológica en este sistema de retroalimentación de lo que se llama el eje HPA, ¿ya?